¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están, suscriptores? Sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Vamos a traer un partido de día de la eliminatoria de Chile-Brasil, el primer partido para las clasificatorias del Mundial de Rusia 2018. Me pidieron que trajera este primer partido en el Pro Evolution. Ya, vamos, estamos jugando en el máximo nivel con 5 minutos de duración, ya, y las condiciones para ambos equitativos. Ya, la estrategia ya está realizada, los cambios, ya, sin más. Vamos. A ver cómo nos va. ¿Cómo están, amigos? Saludamos a todos los que están siguiendo esta transmisión para vivir otra jornada llena de fútbol, mientras esperamos la salida de los equipos al campo de juego. Amigos, esto es Chile contra Brasil. ¿Cómo están, amigos? Patricio Yáñez y Fernando Solabarrieta los invitan a todos ustedes a vibrar con este tremendo partido. Hola Fernando, un saludo cordial a todos los que nos están siguiendo a la espera. Deja tu de like y tu comentario partido. Para Ahí están, amigos, más videos como estos, partidos clásicos. Del himno nacional ¿Ya? de Brasil. Quiere un partido con tu selección. Ya no hay problemas, podemos un partido de selección de cualquier persona. Tengo suscriptores de Venezuela, España, Argentina, tengo peruanos. ¿Ya? Mexicanos también, así que ustedes pidan nomás y ahí vemos si se lo podemos hacer en un gameplay de 15 minutos. Estoy jugando de 5 minutos, señoras y señores. Súper rápido. Ahora suena en todo el estadio el himno nacional de Estoy Chile. Grabando, no. Marcelo Díaz, la mea pepa, man. Vidal igualito, weón. El Edu, weón. Calcado el guaso. La cagaron. Los pentacampeones versus los campeones de América. Vamos. Comienza el partido. Un duelo extraordinario. Patricio Yáñez. Usted tiene la palabra. Bah, no era para él, hombre. Era para el buen que está. Teniendo un típico 10 brasileño como. Bien, la perdió el malo. Oh, no, no está mal. Van a pasar por él. No tengo dudas de que su visión de juego y sus pases precisos van a incidir directamente en el resultado final. Vamos. No tengo nada más que agregar, Pato. Mejor imposible. Oh. William. Cuidado con ese, weón. Nada. Vidal. Qué buen robo. Oh, por el balón. Oh. Neymar. Se lanza en velocidad por la izquierda. Nada. Sacamos, ¿cierto? Sacamos. Barre con fuerza y le quita la weá. Hasta ahora es un partido demasiado chato. Sin ocasiones, sin remates al arco, sin emociones. Es como si todavía se estuvieran estudiando. La juega profunda. Oh, oh. Qué Ay, buena, no. Qué lindo lo que hizo. Estaba gambeteando ya el Neymar ya. Isla va con todo por la derecha. Ay, este lo. Danilo. Tenéis para atacar, weón. Coutinho. Abre el juego con ese pase. Oh. Busca el espacio. No pudo salir a tiempo, fuera de juego. Sí, estaba muy adelantado, weón. Puta, los weones que son tan bien posicionados en la defensa, weón. No deja ningún hueco. Cuidado con Jara. Pelota. Va con todo a trabar abajo, no hay falta. Lo dejé tirado. Matías Fernández. Tira un pelotazo hacia adelante. Aquí no hay fair play, señores.
Esto sigue empatado, señores. 0-0. Abre la defensa. ¡Oh, Mati, Mati, Mati! ¡Mati, gol! ¡Gol! ¡Bien, mierda, weón! ¡Gol! Para descargar gargantas apretadas en el último instante, con el último aliento. Tapando hocico, Mati, weón. Tapando hocico, weón. Dime algo, Pato. ¿Cómo viste esta jugada? Una jugada muy inteligente, muy... Mira, Alexi ahí. Sabía exactamente en dónde tenía... No eres él, Edu, weón. ...para el toque final, para el toque de precisión. Oye, como que dejó descolocado el portero. Bien, 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 bien. Volvemos con el marcador 1-0. Está claro, tienen el control del partido. Tienen que mantener la concentración para sostener la ventaja. Vamos, no la pierda. Igual la haga. Ya, pues, hombre, peleala ahí. Neymar. No hay mar. Mira, Pato, que bien se entienden. Veamos qué hace. Linda pelota, la recibe. No. Puede ser. Busca al delantero, a ver si lo encuentra. Está ahí para el contragolpe, weón. No hay tiempo para más. Final de los primeros 45 minutos. Este equipo marcó el ritmo del partido y sus jugadores se entendieron muy bien. Vamos, ¿cómo están los jugadores también, no? Nosotros, Fernando. Sí. El marcador indica 1-0. En los próximos 45 minutos habrá mucha emoción. El 1-0 es una ventaja engañosa. Para mí tienen que salir a jugar este segundo tiempo como no, si estuvieran tranquilo. 0-0. William. Cuidado, que está muy bien. Bien, Gary, weón. Pero weón, Alexi anda a buscar la pelota, no te quedes parado. Marcelo Díaz. Eduardo Vargas. Oh. Felipe. Neymar. La juega Cuidado. Profunda. Bien, bien, bien. Diego Tardelli. ¿Cómo tapa ese Gary, weón? A través de la defensa. No. Intercepta Bien. Justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Jale, ¿qué pasó ahí? Vidal. Ya, ¿en serio? Marcelo Díaz. Oh. Danilo. Chino. La saca hacia adelante. Vamos, uy. ¿Cómo presiona Chile ahí? Vamos, róbala. Fernandinho. Elías. Cuidado. Tira un pase largo al espacio. Me parece que la puede enganchar para adentro. A ver qué hace ahora. Atención. Oh, conche su madre, weón. ¿Cómo la puso, weón? Mierda, weón. Tiene dentro de su cuerpo, la tiene pegada a su piel. ¡Qué golazo, señoras y señores! ¿Cuántas condiciones oh. tiene este jugador? Antes de que llegue la pelota, ay, ay, ay. Ya sabía lo que iba a realizar. Pensaron que no iba a poder controlar, pero sorprendió a todos. Se metió ese remate fantástico que tenía. Ya la perdimos otra vez, weón. No, 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 cuidado. Amigos y amigas, se reinicia el encuentro con el partido igualado. Se apreciaba que podían empatar en cualquier momento. Y aquí cuidado, lo no, demostraron. No. ¡Oh! Despeje, hombre, despeje. Al despeje. Es un pase que atraviesa la defensa. Reviente, hijo. Despeja ese balón. La tira larga, cerca del área. Oye, pero esto bueno, no dejan de atacar. Señoras y señores, vamos, en contragolpe. El partido se acaba y todo sigue igualado. Y por lo que vemos, ninguno se conforma. No, Patricio. Los dos lo quieren ganar, Fernando. Pero no, podía ser ese pase, weón. Todo cagado y miedo, weón. ¿A quién le queda resto físico? Vamos, está la garra, weón. Vamos. Esfuerzo enorme. Vidal. Puta, Vidal está mal. Neymar. Esta weá termina en empate, señores. Dame la última. Tirando puñetes al aire. Ya no sabe cómo.
Ah, conchetumadre. Mira su cronómetro y es el final del partido. Empate en el marcador. Igualmente, fue un partido interesante donde no se sacaron ventajas. No creo que estén muy satisfechos con el resultado. El partido pitonizo, Juan, de día empatado, entonces. También es importante no perder. Puta, Juan quería que ganara, pero este es el partido pitonizo. Una noche inolvidable. Nos vamos a descansar completamente satisfechos. Gracias por parte de Fernando Solabarrieta y Patricio Yáñez. Buenas noches. Me hicieron casi el gol final, weón. Era para terminarlo 1-0, weón. Y amigos, este fue el partido pitonizo para hoy día, para la selección de Brasil y Chile. O Chile-Brasil, ya porque vamos a jugar de local. Me hizo medio golazo, me hizo Coutinho ahí, weón. Ya, así que espero que les haya gustado. Estuvo difícil el partido. El nivel máximo que se puede jugar en el Pro Evolution a 5 minutos. Estoy acostumbrado a jugarlo de 10, ¿ya? Para hacerlo más extenso, pero se hace cortito en 5 minutos. Ya, así que lo dejo acá con la jugada destacada. Esa fue salvada de bravo. Ya, así que espero que les haya gustado. Deja tu like, tu comentario. Soy Mario, alias Juegos PC Gamer. Cuídense, nos vemos. Chao. Qué volada, weón.